Sabemos que si queremos que nuestro sistema de investigación crezca en tamaño y en calidad, debemos ofrecer los incentivos adecuados a los investigadores y que tenemos que conseguir atraer a la investigación a los más jóvenes ofreciéndoles una carrera científica más clara. Sabemos también que debemos ofrecer incentivos a los investigadores ya consolidados y eliminar los problemas para contratar investigadores internacionales de prestigio. Tenemos que incorporar a nuestro sistema de ciencia y tecnología 50.000 investigadores. Y vamos a aprobar un estatuto de personal de investigación del sector público que va a incorporar la Carta Europea del Investigador y que va a clarificar la carrera investigadora. Y vamos a introducir importantes, todo esto que les estoy contando está en el programa electoral del Partido Socialista, vamos a introducir mejoras importantes en las retribuciones. En concreto, vamos a triplicar el importe de los exenios de investigación y vamos a aumentar la retribución de los investigadores más jóvenes hasta los 1.400 euros mensuales en los primeros dos años y los 1.700 en los dos últimos. Son, como he dicho, compromisos de nuestro programa electoral. Hemos cumplido los compromisos del programa 2004 y vamos a cumplir los compromisos de este programa electoral. Este país necesita, España necesita un pacto con la ciencia. España tiene una cita con la ciencia. Desde la instalación de la democracia en nuestro país hemos hecho un esfuerzo importantísimo por mejorar este campo, con la contribución de todos. Nuestro sistema de ciencia y tecnología ha alcanzado, como he dicho antes, un grado de madurez que probablemente hace 20 o 30 años ni siquiera podíamos imaginarnos, ¿no? Pero ahora tenemos un reto nuevo, que es el reto de la excelencia y de la competitividad internacional. Y para conseguirlo va a ser absolutamente esencial lo que hagamos en los próximos 4 años. Por eso mismo, si me dejáis, y para terminar, quiero convocaros a todos a respaldar lo que nos comprometemos a hacer en el programa electoral del Partido Socialista. Muchísimas gracias.